La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y el coordinador nacional del programa Por una Mejor Vivienda, Humberto Trujillo Martín, y autoridades de la Secretaría de Bienestar Federal entregaron 880 tarjetas de apoyo a igual número de beneficiarios de 10 municipios. La mandataria estatal señaló que su gobierno contribuirá para ampliar esta acción con el objetivo de tener una mayor cobertura en beneficio de las personas más vulnerables. Y este programa también se va a ampliar en Tlaxcala para que podamos llegar a muchas más personas y podamos ayudar con la misma cantidad, con los 35,000 pesos, para que le diga a su merced a nuestro presidente que también Tlaxcala hará lo mismo para ayudar a miles de personas más. Las personas beneficiarias serán asesoradas por especialistas de la Comisión Nacional de Vivienda y de la Secretaría de Bienestar Federal, comentó Trujillo Martín. Lo que sigue es ponerse manos a la obra, les decía. Después del 28 de febrero, ya sepan con quién van a trabajar. De lo que se trata el programa es que con el poder de decisión de tener dinero en la mano y definir qué vamos a hacer, ustedes mejoren esa vivienda para lo que ustedes necesitan. Cuando todo salga muy bien, vamos a firmar un documento ustedes y nosotros de que concluyó el programa en su vivienda. En tanto, el delegado de los programas para el bienestar en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez, destacó que originalmente estaba contemplado un municipio para este programa, pero gracias a las gestiones y el apoyo de la gobernadora Lorena Cuellar, se amplió. Los 800 apoyos, 880 apoyos que se entregan este día, representan una inversión social de 30 millones 800 mil pesos. Como es distintivo de esta administración, sin intermediarios, directo a sus manos, una tarjeta del Banco de los Mexicanos, del Banco del Bienestar. Por eso quiero pedirles que trabajen con esmero para la comodidad de sus familias. Las autoridades entregaron de manera simbólica las primeras tarjetas del programa a las personas beneficiarias, quienes agradecieron este apoyo. Para Crossing Noticias, Edith López.